just wanna rollie, rollie, rollie with a dab of ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. I just wanna rollie, rollie, rollie with a dab of ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want... Espero que estén muy bien y bienvenidos a mi canal. ¿Qué onda? Soy Mario. Ok, lo que vamos a estar haciendo en este video es algo que ya quería hacer yo desde mucho tiempo atrás, pero la verdad no se me daban pues las oportunidades para poder hacerlo. Entonces, lo que vamos a estar haciendo en este video va a ser tomándome fotos fregonas solo, simplemente con mi celular. La neta, si les gusta alguna foto de las que voy a estar creando, me gustaría que me las mandaran vía Instagram y que comentaran cuál es su favorita. Entonces, sin nada más que decir, comencemos. La neta, la primera foto la quería hacer así como que en un espejo. Que mi cámara está sucia, qué pedo. La primera foto la quería hacer así como que en un espejo. Tenía idea de ponerle en el sol y que me diera la cara. Pero la neta no me gustaron cómo salieron, ni siquiera me gustó cómo grabé. Entonces, pues por aquí les voy a dejar más o menos cómo quedaron algunas fotos. Bajé el espejo nada más para enseñarles mi outfit. Estoy descalzo, pues porque no voy a salir a ningún lado, obviamente. La neta, me gustó un buen este outfit, güey, qué pedo. O sea, miren, miren eso. Ok, entonces lo que voy a ocupar para esta primera foto: una sábana, la neta, pues la que tengan, güey. Supone que la tenemos que poner como en una silla. La neta, siento que me gustaría más como que hubiera sol. Tal vez lo ponga en donde hay sol, pero no sé. Fui por mis accesorios. Creo que le van a dar un punch al outfit y a la foto, obviamente. O probablemente soy yo el que no funcionó. Es una hueva estar aplastando el botón y poniéndole tiempo a la neta. Entonces, si tienen así como que un bastón para poder tomar las fotos, pues qué chido, porque la neta es una hueva. Se apagó mi celular. The world is out of love, so love struck, it's fucked up. And she don't really, everybody want the same thing. New chain, new car, and the same ring. I just wanna make money with the same gang. New glass, new frame, but the same lane. Whole team code different, but the same pain. Really, 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 I just wanna plain Jane. Bitches fucking different niggas for the same fame. I'm committed to myself, nigga, so I can't change. She wanna pop it, lock it, drop it. I'm so up, baby, stop it. Two new windows right around, cause I'm popping. She wanna come, mop it, she don't want no love. Toxic, baby, can't trust. Beyond, she want me to hit it. No boxing, pass the grip. Hop in the Bentley, the Rari, the Moose. You got a problem with me, you can come see. Pass a little thotty off, I had to relay. Now when they say my name, they... ¿Qué onda? Como se podrán dar cuenta, pues ya es el segundo día de que estoy grabando este video. Ok, la siguiente foto es como que nada más X. Nada más es cuestión de ir a buscar una pared blanca. Oigan, la neta, esto de estar tomando fotos como que ya me está dando hambre. Probablemente sean la comida más rica que puede existir en este mundo. Probablemente no me escucharon nada. La cosa es que
tenemos que buscar una pared blanca, sol y listo. En su casa hay una pared, la que sea, con un poco de sol. Es una foto excelente. Ok, amigos, pues ya me cambié y ahora vamos a hacer la foto más difícil de este video. O probablemente sea más fácil, pero lo único que vamos a necesitar son revistas. Y la idea es que pongamos en toda la pared varias revistas pegadas, o mejor dicho, hojas de revista. Sí. Pues vamos a tratar de que queden unas fotos muy cool, porque he visto que esa idea está muy de moda en TikTok. Entonces, pues vamos a ver si nos sale. ¿Ustedes qué opinan? Yo tengo las revistas aquí. Y pues nada más voy a poner como tres hileras, porque la neta, si pego toda la pared va a ser un... Pues voy a arrancar las hojas. Estoy muy alto, entonces tendría que pegar como que más revistas hacia arriba. Es para una foto, entonces voy a intentar improvisar aquí. Probablemente me tome selfies. Niggas out here throwing shade, peeping through the blinds. We getting money everywhere, I'm talking different kind. And I can't wait until that day I see my niggas shine. What can I say until this day I'm feeling victimized? They tryna lock my people up, they tryna take our lives. You down to ride for me, or what, you got a bigger side? Yeah, yeah, I tell them, but nigga, we ballin' out. Money keep ballin' out. My ex keep callin' out. Oigan, ahora vamos a la otra foto y pues vamos a intentar buscar un set chido. Voy a dejar este outfit porque me gusta y porque no logré la foto que quería con la entrevista. Pero pues vamos a intentar hacer nuevas fotos. Pues la neta, decidí irme a tomar fotos realmente a mi azotea, porque ¿quién nos iría a tomar fotos a su azotea? Hard to digest, yeah. 5 or 6 pills in my right hand, yeah. Codeine running over on my nightstand. Taking medicine to fix all of the damage. My anxiety the size of a planet. Holes in my skull. Mucho. Les recuerdo que este video es para que ustedes puedan darse ideas de cómo se pueden tomar fotos ahorita que estamos en casa. Y bueno, creo que hemos llegado al final de este video. Inténtenlo y mándenme sus fotos.
Les recuerdo que se suscriban a mi canal y le activen la campanita de notificaciones. También me sigan en todas mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video.